Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Unión versus Racing Club por la fecha número 1 de la Copa de la Liga temporada 2023. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Unión empezará el encuentro queriendo crear oportunidades claras de gol, que está en ellos aprovecharlas, manteniendo una buena sintonía entre sus jugadores y poner un poco más de pasión de juego, tratando de echarle toda la suerte del azar en el segundo tiempo, finalizando así el juego, tratando de superar alguna dificultad sobre el final del encuentro. Mientras que para Racing empezará el encuentro tratando de buscar el encuentro, la victoria, para mantener un buen trabajo de juego, un buen equilibrio en la cancha, en lo cual van a, en segundo tiempo, van a dejar el paso atrás para terminar el partido con la mejor manera posible. Debido a que en esta lectura de tarot me estaría indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro mazo de tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo viernes 18 de agosto del 2023. Partido que se jugará en Santa Fe, perteneciente al grupo B, en la cual Unión empezará el encuentro queriendo renovarse en este partido, tratando de solventar una dificultad que se puede presentar y manteniendo una buena fluidez de juego para que se tengan que levantar los ánimos en el segundo tiempo, finalizando así el encuentro manteniendo una autoridad de juego. Mientras que para Racing empezará el encuentro queriendo tener una autoridad de juego para poder desalentar al rival con cierta jugada de peligro de gol y ver las cosas de otra manera para que en el segundo tiempo tengan todo a su disposición para que al final del encuentro tengan que dominar al rival por la fuerza. Debido a que en esta lectura de tarot me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.